Hola Harry, es Vanessa, yo soy la periodista de Secodap. No sé si me estás escuchando, pero bueno, por los momentos estás aquí solo conmigo, porque vamos a esperar que lleguen todos los Hola, hola Vanessa. puestos. Hola ¿Qué Harry, tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Me mucho escuchas gusto. bien? Sí, perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, chévere, no hay problema. Esperamos. Ok, perfecto. Bueno. Una cosa, bueno, igual lo voy a repetir cuando ya estén todos. Una vez que comencemos la actividad, no silencien sus micrófonos, o sea, ustedes que son los voceros, los protagonistas, porque después voy a tener yo que desactivárselos y esa opción a veces tarda. Entonces, lo mejor es que, bueno, mantengan su ambiente en silencio. Mientras dure la actividad. A todo el mundo se los he silenciado. ¿Ok? Okay, no, chévere, claro, ese es el estándar. Una Chévere. cosa, Vanessa, no hace falta que ponga la cámara, ¿verdad? No, bueno, Okay. es como algo chévere, porque bueno, cuando eres vocero, o sea, eres como el principal, pero no hay problema si Claro. no lo pones, en realidad. Chévere. Bueno, voy a intentar conectar. Ahorita estoy en el teléfono. Voy a ver si la laptop, porque tenía un problemita con la laptop. Voy a ver si responde para Okay. poder activar la cámara. Ok. Chévere. Bueno, chévere. Okay, ya llegó Fernando. Ya te estoy dando invitación para que se active el micrófono, Fer. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estoy también yo. Estamos los dos. Hola, ¿cómo Perfecto. están? Hola, Hola, Harry. Harry, ¿cómo un estás? abrazo fuerte. Bien, ¿Cómo bien, está contento de Alejandro? escuchar. Alejandro, sí, ¿Cómo está Alejandro. Alejandro? Ahorita está durmiendo, está bien, gracias a Dios, está creciendo. Ay, qué bueno. Está cachetoncito. Pura Ay, qué leche bueno. materna. Oye, qué maravilla. Sí. ¿Y ustedes cómo están? Bien, aquí Bien. estamos. Ah, qué Mira, bueno. internet está chucuto, ¿verdad? Bueno, Porque sí, algunos servicios. Mi socio tiene Inter. Inter, Ajá. ajá, y está sin internet desde. Francelia nos acaba de mandar. Bueno, ya esta mañana nos dijo que estaba en casa sin internet. Pero me imagino que fue hasta convite con la esperanza de que iba a poder conectarse, pero acaba de mandar un mensaje con el mensaje que sale de Inter de que hay una falla Sí, y general. están desconectados. O sea, Sí. lastimosamente creo que no va a poder. Le llaman intermitente. Bueno. Sí. Mira, nosotros también tenemos Inter en Secodap y AVA. Sí. Pero esta mañana no sé cuál estaba porque estaba lentísimo. Aquí Terrible. también. No, por fin nos venimos a casa, Fernando. Cada quien en su Ah. casa. Y la conexión, yo también tengo internet y bueno, no tengo internet, estoy con datos. Estás igual que Francelia. Sí. Ok, O qué sea que fuerte. van a lamentar no Sí. tener ABA. Decir, Ah, pues sí. amamos Imagínate, imagínate. Qué ¿Quién lo locura. diría? Bueno, nosotros tenemos un año sin ABA. Sin Sin teléfono, sin Secodap. nada. No, aquí en la casa. Wow. Ah, la casa. Claro, y como no es Imagínate. un edificio, mira, me está escribiendo una adolescente por el WhatsApp. Déjame ver, Chris Lady, déjame ver si le pongo algo. Chris Lady. Ok, Chris Lady, ya empezó. Estamos Sí, ella empezando. está aquí en la sala de espera. Ah, bueno, sí. Ya te damos entrada, ya te damos entrada. Bueno, La paso. sí. Ya entró Chris Lady. Francisco todavía no está.
Hola, ¿qué tal? Francisco, feliz cumpleaños. Gracias, vale. Esta reunión fue un pretexto para cantarte el cumpleaños. Es una sorpresa en realidad, epa, Francisco, feliz cumpleaños. Viste, Francisco, ajá, viste que escogimos de los 365 días del año, dijimos, tiene que ser el día del cumpleaños. Una fecha especial. Especial, una conmemoración. Feliz cumpleaños, de verdad, un abrazo grande. Igual, Francisco. No, gracias, gracias, de verdad que sí. Esperamos que tenga posibilidad de picar torta hoy algo. Con esta corredera, bueno, sí, electoral, me imagino que deben estar light, suave el tiempo. Bueno, esto siempre... O intensa, siempre... Y como la película de Disney, intensamente. Sí, esto aquí siempre se vive, en efecto, sí, aquí en Venezuela, por lo menos de aburrimiento, no nos morimos. No nos morimos, es así. Entonces, Vanessa, bueno, estamos... Elías entró. Sí, está aquí, lo paso. Hola, Elías. ¿Puede? No, o sea, es que mandó... ya la espero. No, vamos a pasarlo, podemos pasarlo. Porque él va a compartir la lámina que él la tiene. Ah, chévere. Me la mandó por WhatsApp, pero yo no la pude descargar. Mira, José Manuel está desde su cuenta. Me dijo que ya está prendido. ¿Quién es? Ay, bueno, porque ahí no lo veo aquí en sala de espera. A José Manuel, él me dijo que en un par de minutos entraba, pero ya hace un ratico. Pero me mandó algo por WhatsApp, déjame ver qué me dice. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ya estamos. Hola, Vanessa. Elías. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Elías. ¿Hola? Hola, te estamos oyendo. Muy bien, muy bien. Estoy aquí hablando con José Manuel y me dice que ya se está conectando. Que ya se está conectando. A mí me puso un mensaje. Ah, ya se conectó. Ya está. José Manuel me puso un mensaje así como... Como que sí. Ah, que ya pidió entrar. Que está esperando. Debe ser que está con otro nombre. No, no. Aquí está. Aquí ya está dentro. Ya está José Manuel. Chévere. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Chévere. Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, José Manuel, ¿cómo estás tú? Buenas. ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes a todos, a los que estamos ya. Explicábamos que Francelia... está con problemas con Inter, a pesar de que se movió de su casa hacia la ONG donde trabaja, pero también hay una falla de Inter y entonces lamentablemente hasta ahora no ha podido conectarse. Así estaba yo. Más bien me tuve que venir a casa una amiga de mi mamá porque el internet en mi casa se está cayendo todo el tiempo. Tú también, y nosotros tuvimos que de Secodap, que íbamos a conectarnos en Secodap, Vanessa también tuvo que huir de Secodap, y nosotros íbamos a ver a algunos otros compañeros que iban a ingresar a ver si lo logran. Pero en todo caso, bueno, bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación, que desde hace un tiempo teníamos como un pendiente con el tema de la participación de los muchachos, cómo es eso, si pueden participar en asuntos que tienen que ver con lo público. Y bueno, hay un documento de Save the Children en inglés, un informe que ellos elaboraron hablando de algunas experiencias en diferentes partes del mundo. Y bueno, José Manuel Weber se animó a hacer la traducción de ese documento y un resumen. Pero queríamos para comenzar, Elías, tú tienes la infografía que Vanessa no puede compartir porque se quedó en su laptop. Entonces vamos a ver, Elías, si nos puede compartir la infografía.
¿Tendrá permiso Elías para compartir? Sí. Ok. Entonces, ¿Elías está? Ya va. Segundo que silenció el micrófono. Ha empezado a compartir, sí. Ok. Bueno, ¿aló? Chévere, ¿me escuchan? Elías. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, esta infografía básicamente habla sobre la participación de los niños en la política, tomando como ejemplo una situación que se dio en Nueva Zelanda, en que la primera ministra, Jacinda Ardern, que tiene un gran historial de buenas prácticas en política, que ha sido muy inclusiva y que en general ha sido un verdadero ejemplo para el resto del mundo, hizo una rueda de prensa al inicio de la pandemia de coronavirus. Estamos hablando de mayo, no era el inicio, pero ya estábamos un buen tiempo en cuarentena. Hizo una rueda de prensa en la que anunció que los niños, en la que anunció directamente los niños eran el objetivo de estas declaraciones, que el hada de los dientes, es decir, lo que en Venezuela sería el ratón Pérez, y el conejo de Pascua no entrarían en cuarentena, que es se calificarían como trabajadores esenciales y por lo tanto no estarían en cuarentena. Entonces, aquí, por ejemplo, en la infografía, empieza diciendo que alguna vez existieron personas que pensaban que la política era solo cosa de adultos. Pero al parecer, no sabía que los niños también tenían visiones políticas muy claras. Y la imagen que puse acá en el inicio, en la infografía, tiene a Greta Thunberg, sin duda un referente de participación, y a pesar que muchas personas no están de acuerdo con ciertas de sus posturas, incluso yo no me consideraría totalmente de acuerdo con sus ideas, sin duda me parece que es un ejemplo de valentía y es un modelo a seguir. Entonces, esta infografía está basada en un artículo publicado por Irene Caselli en Correspondent, que el título es Jacinda Ardern was mocked for telling kids that the tooth fairy was an essential worker. But here's why that's politics done right. Quiere decir que se burlaron de Jacinda Ardern por decirle a los niños que el hada de los dientes es un trabajador esencial. Pero esta es la explicación de por qué esas son las políticas bien hechas. Entonces, Elías, también el artículo, que es un poco más extenso, por supuesto, y tú hiciste ese gran esfuerzo de síntesis, también habla del caso de Fernández, se me olvidó el nombre del presidente de Argentina, ¿no? Claro. Él también hace alusión al ratón Pérez y tuvo algo, una alusión muy parecida a la de la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, él se centra especialmente en el caso de Jacinda Ardern porque fue un evento bastante significativo. Fue una rueda de prensa transmitida a través de Facebook Live, pero también pone ejemplo que Alberto Fernández tuiteó en su cuenta de Twitter declaraciones similares a las de Jacinda Ardern en la que declaraba que el ratón Pérez era un trabajador esencial por lo que no entraría en cuarentena. Entonces, me parece que es una oportunidad muy interesante para hablar de la relevancia de los niños en las decisiones políticas a pesar que no puedan votar, porque muchas veces los políticos solo se enfocan en sus electores, pero finalmente los niños son nuestro futuro, somos el futuro. Entonces, también tenemos ciertas habilidades políticas que mencionan aquí, que por ejemplo, una curiosidad inmensa, una creatividad infinita, y que no se inhiban de decir lo que ven. En el artículo ponen el ejemplo del el cuento del traje nuevo del emperador, en la que nadie decía que el emperador en realidad no tenía ropa, pero que si hubieran niños en el cuento lo dirían. No, que no tienen miedo de decir lo que ven. Entonces, me parece que sin duda es un ejemplo muy interesante. Muchas gracias, Elías, por esa introducción que nos mete de lleno en el tema. Bienvenida a Carla Serrano, secretaria ejecutiva de la REGNA, de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, Carlos Trapani, también coordinador general de SECODAP, Chris Lady y quien más haya ya entrado, pues bienvenidos. También ya contamos con Francisco Castro Millán y Harry López, que también conforman el panel. Nos acaba de escribir Francelia Ruiz, dándonos la noticia que también está corriendo a buscar una tercera opción de conexión y que espera en unos minutos poder unirse al grupo. Pero ya con esa introducción de lleno al tema. Conmigo aquí está, bueno, saben, Oscar Misle de SECODAP también, que nos va a ayudar en los comentarios.
con esa introducción que hizo Elías, le pregunto a José Manuel Weber, ¿pueden los niños y niñas y adolescentes participar en decisiones que tienen que ver con lo público? ¿Qué encontraste en ese documento, pues, que tradujiste de Save the Children, recogiendo experiencias a nivel mundial? Ninguna de ellas tiene que ver con Venezuela y creo que no sé si hay alguna de Latinoamérica o muy poco con Latinoamérica, más bien creo que son experiencias de Europa, de Australia, Nueva Zelanda, pero bueno, el propio José Manuel nos aclarará. Ok, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Una pregunta, ahorita ya puedo compartir pantalla para ir mostrando la presentación. Sí, sí. Ok, para ir compartiendo pantalla ya. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Ok, bueno, si ya todos la ven, bueno, podemos comenzar. Este documento, el documento de Save the Children, es un documento que me pasaron hace aproximadamente un mes y medio, que es bastante extenso, tiene más de 50 páginas. Lo resumí, es un documento que es bastante extenso, y es acerca de cómo la organización de Save the Children hizo diferentes pruebas, hizo diferentes ensayos, estudios, acerca de la participación de niños, niñas, adolescentes, y estas fueron todas las cosas que ellos encontraron al hacer el estudio. Entonces, las conclusiones están en el estudio también. Hay diferentes hipótesis de lo que se espera ver en los estudios y también están los resultados y diferentes testimonios de personas que participaron en esto. El estudio no fue llevado, tengo entendido, en países latinoamericanos, es decir, Venezuela no está incluida acá. Es más que nada los países que se encuentran fuera de América, algunos países europeos, otros países que, si no me equivoco, están en África. Entonces, bueno, para comenzar con el documento. Bueno, comenzamos definiendo, en el documento se define lo que es el derecho a la participación, que es el derecho de todos los niños a participar en tomas de decisiones, en asuntos que afecten su principio legal bien establecido. Y bueno, esto, la investigación que se llevó acá, la investigación internacional, indica evidencia creciente que los estados están implementando este principio en la esfera de la toma de decisiones públicas. Es decir, que a través que pase el tiempo, se evidencia más y más cómo los estados están tomando en cuenta más el derecho a la participación de los niños a la hora de tomar decisiones que los involucra a ellos o tomar decisiones que afecten al bien público en general. Existen varios enfoques para apoyar la participación de los niños en la toma de decisiones públicas y se han establecido estructuras a nivel local, nacional e internacional para permitir que los niños hagan oír su voz sobre cuestiones importantes que los afectan, las cuales veremos a continuación. Y este informe lo que busca destacar es el aprendizaje clave de las experiencias de las partes interesadas e involucradas en estos procesos, respaldado todo por literatura e investigación, por diferentes ensayos realizados, y se identificaron 7 bloques en total de construcción clave que deben seguir y se deben estar presentes para cualquier mecanismo que busque apoyar la participación de los niños en la siguiente manera. Entonces vamos a estar viendo esos 7 bloques en los siguientes slides. Entonces, bueno, el primer bloque es reconocer los derechos de los niños a la organización cívica. Es decir, que como hablamos antes, el derecho a la participación, los estados tienen que reconocer el derecho de estos a todo lo que es la organización cívica, la organización ciudadana, a todas las decisiones que los involucren a ellos. Entonces, lo que se destaca es lo siguiente. Los estados deben reconocer expresamente los derechos de los niños a participar en acciones cívicas, incluidos los derechos a reunirse pacíficamente, asociarse y expresarse a sí mismos entre ellos. Información sobre los derechos del niño. Debe proporcionarse de forma que sea fácilmente accesible y comprensible y evitar las barreras al ejercicio de estos derechos, tanto formales como informales. Es decir, toda barrera que haya para evitar que los niños ejerzan su derecho, tanto como informales, tanto como formales, o sea, barreras dentro de la propia ley de los estados, barreras que hayan informales, como el pensamiento que los niños no pueden intervenir en temas de política, intervenir en temas de ciudadanía, intervenir en temas que lo involucra a ellos, deben ser eliminadas. Entonces ese es el bloque 1 para poder ayudar a propulsar la participación de los niños. Después está que se debe garantizar la participación de los niños a través de leyes y políticas respaldadas por la inversión suficiente. Sabemos que todas las políticas, todas las cosas vienen con un costo y debe haber inversión en el área de permitir que los niños se puedan expresar. Y esto es un área que ha sido abandonada por muchos estados y se ve en el informe que sí afecta bastante a la hora de la participación y que una inversión significante y garantizar que los niños puedan participar en leyes sí tiene un efecto en aumentar su participación.
Entonces, bueno, acá vemos, los estados deben promulgar leyes que garanticen los derechos de los niños a participar en todos los asuntos que los afecten a ellos, incluidos los procesos públicos de toma de decisiones. La legislación y la política deben ser específicas y proporcionar orientación sobre formato, estructura, operación y evaluación de todos los mecanismos de participación infantil. Es decir, que tiene que ser una ley fácil de entender para los jóvenes. Debe ser una ley, una legislación que no solamente sea fácil de entender, sino que también permita la participación y proporcione una orientación sobre cómo llevar a cabo este derecho. Deben tener los suficientes recursos financieros y de otros tipos disponibles para garantizar que los mecanismos sean sostenibles, ya que las legislaciones y los mecanismos sin ningún tipo de financiación no van a llegar a ninguna parte. Entonces esto debe ser tomado en cuenta. De tercero, tenemos el fortalecimiento de las agencias de los niños, autoestima y conocimiento para participar en la toma de decisiones públicas. No solamente es suficiente con garantizar el derecho ni con financiarlo, sino también, primero, que los niños que vayan a participar tengan la autoestima y el conocimiento de saber que pueden participar y de saber cuáles son los mecanismos para hacerlo. Entonces, se debe intentar fortalecer, se debe intentar empoderar a las personas que están en la capacidad de participar para que lo puedan hacer. Entonces, en el informe se dice, todas estas citas, por cierto, que vienen después de los bloques, son citas sacadas directamente del informe, los estados deberían incluir la educación en los derechos del niño como parte del Plan de Estudios Nacional y promover el compromiso por jóvenes a nivel local, regional y nacional. Es decir, que los niños no solamente intervengan a un nivel chiquito, sino que también puedan influir en la toma de decisiones local, en la toma de decisiones regional, en la toma de decisiones nacional, y otros procesos de toma de decisiones, y esto debe ser en base a la educación. Ya va que estoy pasando el siguiente. Okay. También se debe crear, este es el cuarto bloque, un ambiente político, social y propicio, un entorno cultural donde se pueda hablar sobre las actitudes de los adultos. Es decir, muchas veces la crítica hacia las actitudes de los niños es unilateral. Muchas veces solamente los adultos son los que toman las decisiones en base a eso, y debe haber un espacio bilateral, un espacio de intercambio de información donde los niños también puedan opinar acerca de las actitudes de las personas que terminan tomando las decisiones importantes. Entonces, la cita es que los estados deberían facilitar el contacto directo entre niños y tomadores de decisiones y proporcionar adecuada capacitación y apoyo a los adultos comprometidos con niños. Es decir, a los adultos que están comprometidos a proporcionar y empoderar a los niños para la toma de decisiones, como lo pueden ser las agencias como SECOAP, los estados deben facilitar el contacto directo y apoyar a estas organizaciones y a estas personas. Los beneficios de la participación infantil deben ser compartidos con la comunidad en general para generar una amplia aceptación de la práctica y a las sociedades de transición al uso sistemático de mecanismos para la participación infantil. Es decir, hay que destacar los beneficios de la participación infantil para todas las comunidades, porque mucha gente está atascada, enfrascada en el pensamiento de que la participación infantil es negativa para las personas, ya que van a tener opiniones que no deben ser tomadas en cuenta, cuando esto es completamente lo opuesto. Muchas veces los niños pueden tener y tienen perspectivas nuevas a problemas que quizás los adultos no hayan pensado, que los afectan a ellos, y se debe buscar generar una aceptación de que un niño puede tomar decisiones en base a su entorno y llevar a cabo una transición en los sistemas actuales para que se puedan proteger los sistemas y crear sistemas y mecanismos para la participación infantil que actualmente en muchos países, en muchos lugares no existen o están siendo deliberadamente saboteados o ignorados. Por quinto, tenemos que hay que construir espacios y procesos de calidad para la participación infantil en la toma de decisiones públicas. No solamente es suficiente con construir estos espacios, también es con mantener la calidad de ellos. Y como podemos ver, todos estos bloques van de la mano. Estos bloques no son excluyentes, son cosas que hay que financiar, hay que ayudar, hay que construir y también hay que mantener esos espacios, hay que mantener la calidad de esos espacios. No es suficiente con dejarlos y bueno, ya cruzamos una línea en los requerimientos legales. No, hay que buscar mantener la calidad de esos espacios para asegurar que la participación sea continua y que no se vea afectada porque esos espacios se vayan deteriorando con el tiempo. Entonces el informe dice que los estados deben prever espacios dedicados para que los niños se unan para participar en los procesos de toma de decisiones. La participación de los niños debe ser voluntaria y siempre deben ser tratados con respeto. Es decir, no se le puede obligar a un niño a participar contra su voluntad y si él decide hacerlo, debe ser tratado con respeto. No debe ser tratado de una forma condescendiente, no debe ser tratado de una forma que, por decirlo de alguna manera, busque causar que esta persona ya no quiera participar. Todos los procesos deben ser transparentes y estar claramente explicados a todos los involucrados. Es decir, no vamos a meter un niño en un ambiente que no conoce.
hay que meterlos en procesos transparentes donde sepan en qué se están metiendo, en qué están participando, y debe estar claramente explicado a todos los involucrados. Los procesos deben ser amigables, seguros y sin riesgo para los niños. Esto es un punto importante, ya que todos los procesos que involucren niños deben estar acompañados no solamente de financiación, sino también de seguridad y un ambiente sin riesgo, para que cuando se haya acabado la participación no sea con miedo de que vayan a sufrir represalias por lo que digan, o que vayan a tener, o que vaya a tener efectos negativos en sus vidas el hecho de participar muchas veces en contra del status quo, en contra de lo que se está llevando a cabo y buscando llevar una mejora, pero algunos sufren represalias por decir algo que mucha gente no quiere escuchar o que muchos adultos no quieren escuchar. Entonces hay que promulgar la seguridad en estos espacios. De penúltimo, tenemos que las estructuras deben ser inclusivas e involucrar a niños privados o a grupos marginados. Hemos visto como alrededor de la historia a muchos grupos, muchas minorías, como es la comunidad LGBT, como es la comunidad afroamericana, como es la comunidad latina, o como es la gente que no tiene acceso a tantos recursos, han sido marginados, y muchas veces los espacios, los pocos espacios de toma de decisión que hay para los jóvenes, simplemente buscan enaltecer o buscan empoderar a un grupo de personas que es la mayoría, y no se involucran en los grupos marginados, a los grupos privados de muchos derechos, que son los que, al fin y al cabo, la mayoría de las veces son los que están sufriendo más. Entonces las estructuras deben buscar no acercar a un grupo más, sino intentar tenerlos a todos juntos, para que se puedan escuchar los problemas, no solamente de los grupos mayoritarios, sino también de los grupos minoritarios y de las comunidades que son las que están sufriendo más. Vemos que el estudio dice que los estados deben tratar de garantizar la participación de diversos grupos de jóvenes donde ésta sea necesaria, y deben introducirse medidas específicas para reducir la discriminación o exclusión por motivos de género, origen étnico, raza, estatus social, orientación sexual, religión o discapacidad. Entonces hay bastantes temas, bastantes minorías que se han visto afectadas por grupos grandes que no quieren que estas participen, y los estados tienen que intentar llevar a cabo la inclusión para que los grupos marginados puedan decir cuáles son los problemas que ellos están teniendo, cómo se están viendo ellos afectados en los espacios donde ellos se suponen que deberían poder participar. Por último, tenemos el séptimo bloque, que es que hay que tener responsabilidad, retroalimentación y seguimiento, que creo yo que es el punto más importante, porque muchas veces se dan los espacios de participación, pero no se les hace seguimiento, porque muchos niños, muchos jóvenes terminan gritando al bosque, terminan hablando, diciendo, miren, estos son los problemas que tenemos, pero no se les escucha y no se les toma en cuenta, y no hay un seguimiento a lo que se le tiene que hacer seguimiento. Entonces, tiene que haber responsabilidad. Las personas que se encargan de la participación de los niños tienen que tener responsabilidad con lo que están haciendo. Tiene que haber retroalimentación de, bueno, esto es lo que ustedes opinan, vamos a ver cómo podemos cambiar esto, vamos a ver cómo podemos mejorar esto, vamos a ver cómo podemos llegar a compromisos, y tiene que haber un seguimiento a las decisiones que se tomen en los espacios de participación. Entonces, aquí está, los estados deberían incluir mecanismos de retroalimentación, evaluación y monitoreo en toda la participación infantil. La retroalimentación se debe proporcionar directamente a los niños de manera oportuna y fácil y en un formato accesible, y las evaluaciones independientes se deben emprender o mecanismos de participación y recomendaciones actuadas donde sea posible. Aquí tenemos una cita de un chico de 17 años de Países Bajos que fue parte de estos estudios y dice que vienen a nosotros y nos escuchan, así que eso es prueba de que me toman en serio. Si alguien te hace preguntas sobre tus ideas y entiende lo que dijiste, eso significa que esa persona está escuchando. Creo que lograremos buenos resultados. Es decir, cuando un adulto viene y te escucha, es una prueba de que te está tomando en serio. Si te hace preguntas, si se interesa, ¿verdad?, en las opiniones que tú tienes, eso significa que te están escuchando y significa que se puede lograr buenos resultados, ya que se pueden lograr compromisos. Entonces aquí ya estamos hablando un poco más acerca del rol del Estado, de que los Estados deben reconocer expresamente los derechos de los niños a participar en acciones cívicas, incluidos los derechos de reunirse pacíficamente, asociarse y expresarse. La información requerida por los niños para ejercer estos derechos debe proporcionarse en un formulario que sea fácilmente accesible y comprensible. Las barreras al ejercicio de estos derechos deben ser eliminadas. Y el estudio encontró que en muchos países la más importante barrera para la participación infantil fue la dificultad de los niños para acceder a la información, ya sea porque la ley no prevía explícitamente acceso a la información o porque poca información estaba disponible en la práctica o era inaccesible para los niños. Entonces aquí ya estamos en la parte de los resultados del estudio, y si nos fijamos en los 7 bloques anteriores de los que estábamos hablando,
muchas veces encontramos que los estados no están cumpliendo con uno de los bloques más importantes, que es que la ley que se supone que los protege, no establece mecanismos claros para que los niños puedan llegar a la información para poder ejercer su participación. Entonces se establece que los estados deben reconocer los derechos de los niños a participar en acciones cívicas, los derechos a reunirse pacíficamente, asociarse y expresarse, y eso tiene que ser parte de la ley, tiene que ser parte de los estatutos legales de los estados para poder garantizar los mecanismos legales para que los niños puedan participar. Ya que sin esto simplemente se lo estamos dejando al azar, ya que no hay ningún mecanismo legal ni un mecanismo serio en el cual mediante establezca, miren, los niños pueden participar y de esta manera lo pueden hacer. Entonces eso es lo que se está viendo por el rol del Estado. Se encontró que donde los gobiernos y responsables políticos buscan incluir a las voces de los niños en la formulación de políticas de manera significativa, una serie de criterios claves necesitan ser tomados en cuenta. Estos criterios han sido adoptados por el Comité de la ONU con requisitos mínimos esenciales para toda participación de niños. Las normas en general, son normas mucho más extensas, pero aquí hay que resumirlas, enfatizan la importancia de un enfoque ético basado en transparencia y honestidad, que se vio en los bloques anteriores que discutimos, participación voluntaria y relevante, la necesidad de crear un entorno propicio para los niños y propicio para las voces de los niños para ser escuchadas. Entonces ese es el rol del Estado. Bueno, aquí volvemos, aquí ya estamos yendo al final, que es el resultado de los estudios. Si nos vamos al primer bloque de reconocer los derechos de los niños a la organización cívica, el estudio, esto es bastante largo, esta presentación se las haremos disponibles, pero para resumirlo, el estudio encontró que en muchos países la barrera más importante para la participación, como dijimos anteriormente, fue la dificultad de los niños para acceder a la información. Entonces, los menores de 18 años deben solicitar información a través de su tutor y no la pueden obtener directamente. O sea, no hay mecanismos para que esto los obtengan directamente. Tienen que preguntarle a sus representantes legales. En Zambia, el fracaso para producir un proyecto de ley de acceso a la información es problemático para todos los zambianos, para todos los ciudadanos, incluidos los niños. La falta de un marco legal hace que sea difícil para cualquiera cuestionar a los responsables políticos sobre lo que está sucediendo. Entonces, tienen que haber los marcos legales para poder llevar a cabo la participación. Y en Zambia no la hubo, un fracaso para llevar a cabo estos proyectos de ley, lo cual hizo más difícil para cualquiera cuestionar a los responsables políticos acerca de las decisiones que toman y acerca de lo que sucede en general. Si nos vamos al segundo bloque, vemos que lo que discutimos anteriormente, se debe garantizar la participación de los niños a través de leyes y políticas respaldadas por inversión. Vamos a tener que hacer más resumido, José. Sí. Bueno, aquí hablamos de que en países, por ejemplo, como Noruega, el acceso a estas estructuras fue un derecho y no un regalo, y los niños fueron más empoderados. Es decir, que asegurarnos de que los derechos de la participación sean un derecho consagrado en la ley y no un regalo que los adultos le están haciendo a los niños es lo que garantiza que estos puedan participar. Y los entrevistados destacaron que las leyes y las políticas deben exigir específicamente a los responsables políticos escuchar a los niños de manera significativa cuando toman decisiones que los afectan. Bueno, al tercer bloque ya vemos que para promover la participación efectiva los niños deben recibir información necesaria para ayudarlos a prepararse adecuadamente. No es suficiente con que sepan que pueden participar. El Estado también les debe proporcionar la información de cómo lo pueden hacer. ¿Y esto se logra a través de qué? A través de un buen marco educativo, a través de una educación fuerte en los países en cuestión. Si se quiere asegurar una participación de los niños, tiene que haber educación para que ellos sepan que lo pueden hacer y puedan estar informados. El cuarto bloque establece que un componente central de la participación efectiva es que las opiniones de los niños sean tomadas en cuenta en serio y que los tomadores de decisiones incluyan las opiniones de los niños en el desarrollo e implementación de leyes, políticas, presupuestos y prestación de servicios. Es decir, que cuando un niño opina, después de todo lo que vimos previamente, y pasa a poder intervenir en la toma de decisiones, que no caiga en oídos sordos, que los tomadores de decisiones de verdad digan y anoten, bueno, esto fue lo que se habló, y esto fue lo que vamos a hacer en base a lo que nos dijeron los jóvenes, los niños. Estas son las decisiones que vamos a tomar en base a lo que ustedes nos dijeron. Después tenemos que el bloque 5 y establece que para todos los mecanismos de participación infantil, la participación debe ser voluntaria y aquellos que la faciliten deben ser capaces de tratar de manera adecuada y sensible cualquier riesgo para los niños. Entonces, acá abajo se ve el país en el cual se realizó este estudio y se habló acerca de este bloque. Pero los adultos que acompañan a los niños en la toma de decisiones, ya que los niños no pueden ir solos, deben de ser acompañados de mayores de edad, que pueden establecer espacios seguros. Estos deben hacerlo de la manera más adecuada y de una manera sensible, ya que hay que recordar que pese a todo estamos tratando con niños.
estamos tratando con personas que no estén completamente desarrolladas aún, y puede haber, se pueden herir susceptibilidades, pueden haber sensibilidades diferentes, problemas diferentes, por los cuales los adultos, las personas que traten con los niños, van a estar preparadas para estas eventualidades. Es importante garantizar que los niños sean participativos y que los mecanismos sean inclusivos y accesibles para todos los grupos, para garantizar el cumplimiento del principio de no discriminación en virtud del artículo 2 del UNCRC, que es un organismo de las Naciones Unidas. Entonces, como vimos previamente, la inclusión es un tema bastante importante al que se le hace hincapié en este estudio, ya que la inclusión es lo que permite que los grupos marginados puedan hablar de los problemas que ellos están teniendo. Más adelante, más aquí en la presentación, se ve acerca de también que estos grupos marginados no pueden ser usados, importante, como una ficha. O sea, los grupos marginados no se les pueden meter solamente porque son grupos marginados y hay que tenerlos para llenar una casilla. Es decir, no se puede, se tiene que evitar usarlos como una ficha, como solamente una cosa para cumplir una necesidad de tener grupos marginados. No, se debe entender por qué son estos grupos marginados y qué se puede hacer para que lo dejen de ser y para poder empoderarlos y para poder escucharlos y hacer legislación para que estos grupos puedan tener una mejor vida y puedan ejercer más su derecho a la participación. José, estamos ya pasados de tiempo. El último bloque, ya esto es para terminar, el último bloque establece que mientras las voces de los niños se escuchen más, los procesos públicos de toma de decisiones, el impacto de estos puntos de vista sobre la formación política aún no es evidente. Es decir, falta trabajo por hacer. Y para eso están las organizaciones, para eso tiene que haber legislación, y falta trabajo por hacer aún sobre la toma de decisiones públicas a través de los niños. Es decir, todo esto que se habló previamente no ha sido implementado bien aún en la mayoría de los países. Aún no son evidentes la influencia de los niños en la toma de decisiones públicas. Eso es lo que se tiene que destacar, que se lleva a cabo en el estudio. Excelente, muchas gracias José Manuel por ese esfuerzo de síntesis, y como tú bien señalaste, te diste la tarea de hacer esta presentación que Vanessa va a poder compartir con todas las personas que tenemos sus mails, ¿no, Vanessa? Para hacerles llegar la presentación. Y también el link del documento original en inglés, si hay personas que estén interesantes en ir a ese documento inicial. Si Vanessa nos confirma que lo va a enviar, José Manuel, pues tenemos la última versión que nos va a compartir y lo podemos enviar. Ahora, José Manuel cumplió 17 años recientemente, nos aclaró que no eran 16, sino 17. Nosotros en la convocatoria habíamos puesto ese pelón, 16, y él nos reclamó que le estábamos quitando un año. Muy bien, uno a esa edad reclama cada mes y cada año. Y, por ejemplo, Elías tiene 14, ¿no? Y Chris Lady, que está por allá, y no sé qué otros adolescentes, creo que tiene 14, 15 años. Y el otro día estábamos reunidos, en buena parte la inquietud de hacer esta reunión, María Vallejo no leí, escribió algo, pero no sé si era la edad. Estábamos reunidos, Francisco, Harry, no sé si Francelia ya entró, ya está Francelia también con nosotros, bienvenido. Entonces ellos tienen, como decía, el que más tiene 17 años, entonces para ellos hay alguna experiencia en Venezuela, alguien que haya participado cuando era niño, adolescente, fue consultado para hacer una ley, para hacer un reglamento, para en una institución pública, alguna autoridad nacional, estatal, municipal, los consultó. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué experiencia tienen algunos jóvenes que comenzaron a trabajar pues en los años 80, a participar en los años 80, para que ellos nos cuenten, esto nada más ha sido en Europa, en otros continentes, hay experiencias nacionales que desconozcamos en los últimos años. Teníamos en el orden a Francelia, Francisco y Harry en la convocatoria, podemos mantener ese mismo orden. Francelia, ella dice que al final porque está corriendo todavía. Entonces, Francisco, Harry y Francelia.
Francisco Castro, para los que no estaban al inicio cuando arrancamos la reunión, Francisco Castro está de cumpleaños hoy, o sea que le agradecemos doblemente que haya aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes, un honor poder compartir con ustedes unos minutos sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, en efecto, un poco respondiendo a tu pregunta, y muy interesante lo que nos explicaba hace unos minutos José Manuel. En efecto, es una vieja discusión el tema de la participación de los niños y de los jóvenes en actividades de políticas, digamos, o en actividades cívicas. La discusión se remonta incluso a aquella discusión de si los niños son ciudadanos o no son ciudadanos. Entonces, bueno, toda la definición tradicional de ciudadano es el que puede votar o el que puede participar en actividades políticas. Y entonces el niño y el adolescente, digamos, de acuerdo con las definiciones tradicionales, no era considerado ciudadano, tal como quizás en la Grecia antigua, las mujeres, los esclavos, digamos, los pobres, no eran considerados ciudadanos, porque los que eran ciudadanos eran los que verdaderamente podían participar en política. Toda esa discusión, bueno, en el caso de Venezuela, se empezó a dar por allá en los años finales de los años 80, a principios de los años 90, y pues con todo lo que fue el proceso de discusión de lo que fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y posteriormente en Venezuela lo que es la aprobación de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Y ya para aquel momento, bueno, Venezuela fue uno de los primeros países del continente donde se adecuó la legislación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y ya para aquel momento teníamos esa discusión: oye, mira, no, o sea, chévere, no podemos votar, pero si somos ciudadanos. Entonces, ¿cómo convertimos los términos, la terminología, las palabras son tan importantes en estos temas, que terminan de alguna manera condicionando el resto de las cosas? Y bueno, para responder específicamente a la pregunta, yo puedo dar fe de que formé parte de una generación que participó directamente en la redacción de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Yo puedo dar fe de que estaba en los comités, o sea que yo soy uno de los corredactores de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, habiendo participado, tendría yo 15 años, una cosa así, habiendo participado con quien en ese momento, una enorme comisión de gente que participó en la creación de esa ley. Y después no solo eso, sino que, bueno, promovimos su aceptación, promovimos que fuera conocida por todos los niños y los adolescentes, promovimos posteriormente y participamos ampliamente en los grupos de discusión de el momento de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se aceptó, o sea, donde se incluyó, se adecuó la nueva constitución, la actual constitución, a lo que fue la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, que ya estaba aprobada para ese momento. Digamos, no tenía aún el ejecútese, creo recordar, porque estábamos se estaba desarrollando el sistema de protección, recuerdo, Fernando, Oscar. Sí, tal cual. Pero estaba aprobada la ley. Y entonces había que adecuar la nueva constitución. Era para nosotros un reto, oye, que la nueva constitución no estuviera orientada a la nomenclatura anterior, por decirlo en esos términos, ¿no? O sea, el niño como sujeto de derecho,
en la nueva legislación, y el niño antes era objeto de derecho. Y toda esa discusión se dio en Venezuela junto con muchos procesos de participación de jóvenes. Recuerdo que por muchos años, como entre el 95 y el 94, por ahí, el 98, 99, hacíamos todos los años el Congreso Nacional Infantil y Juvenil. En el hemiciclo del Senado, pues, había todo un proceso de participación cívica interesantísimo. Era una elección como de quinto grado, porque bueno, en los colegios que básicamente participaban de estos proyectos, sobre todo los colegios de Fe y Alegría, se hacían como unas primeras elecciones por salón, y después una elección, los que quedaban seleccionados en el salón, después los niños votaban para escoger uno por colegio, y después por distrito se escogía uno por distrito, una cosa así creo que era, y después hacíamos un evento y escogíamos los parlamentarios que iban, ciento y pico de parlamentarios, como tenía el Parlamento Nacional, y hacíamos una jornada en el Parlamento, que era más simbólica, pero en realidad lo que tenía eso por atrás eran semanas de discusión, de cuáles eran los temas que verdaderamente querían los niños y los jóvenes poner en la agenda pública. Y ¿tú fuiste el primer presidente, Francisco? No, yo creo que yo fui como el tercero. Yo fui presidente, ¿sí?, en el 98 y ya teníamos años haciendo aquello. Fui parlamentario en los anteriores, pero fui presidente como en el, creo que fue en el 98 o en el 99. Y después hicimos la constituyente infantil y juvenil también. Pero esos fueron procesos muy importantes. Por supuesto, también, como decía José Manuel, tienen que estar acompañados de la voluntad de los gobiernos y de los estados de darle, pues, esa palestra y esa oportunidad a los niños y a los jóvenes para que participen. Y tiene que hacerse en el margen y en el contexto de la democracia. Y una de las cosas que yo siempre, digamos, ya como adulto, yo soy director de una organización que precisamente trabaja derechos políticos, que como es Súmate, y digamos, facilita procesos de naturaleza electoral. Y una de las cosas que es más importante, o que uno se pregunta y que son, digamos, discusiones que se tienen desde hace muchos años, es, bueno, ¿cuáles son los límites de edades para la participación? Entonces siempre termina uno cayendo en el tema de que, bueno, ¿por qué es 18? ¿O por qué es 18 y no 16? ¿O por qué es 16 y no 14? ¿O por qué es 14 y no 12? O sea, la edad para votar o para participar. Y entonces uno habla, se tienen muchas discusiones sobre que si el voto o la participación del niño entonces está influenciada por ser más influenciables, quizás, entre comillas, está esto influenciado por sus docentes o por sus padres, o por incluso las propias organizaciones en las cuales o a través de las cuales se genera la participación. Y todo eso son preguntas y son discusiones sumamente válidas. Yo sí creo que hay una cosa fundamental, que es que hay que promover la participación de los niños desde la escuela y desde los hogares, porque un niño que efectivamente no lo escuchan en su casa, después él mismo no se va a querer hacer escuchar en la escuela y no va a tener como muchas ganas de participar después en otros contextos. Niños que le da miedo hasta levantar la mano para preguntarle al profesor alguna cosa, porque los profesores muchas veces... Entonces, todo es decir, a partir de los hogares y de las escuelas, es que hay que promover un poco la participación de los niños, porque finalmente van a ser futuros también, van a ser futuros votantes, van a ser futuros, digamos, miembros de la sociedad política en términos de votación. Y efectivamente la participación muchas veces futura también está asociada, en democracia también está asociada, a la forma como el niño se involucraba desde joven
desde niño en la participación de las decisiones que los rodean. Y eso es fundamental. Yo creo que en la medida en la que tengamos ni jóvenes más conscientes de su entorno, de las decisiones que los rodean, más involucrados en la participación en sus entornos naturales, en la escuela, en la casa, pues en el futuro tendremos ciudadanos también más involucrados en participar en la política. Y en ese sentido tendremos entonces ciudadanos más informados y la democracia se fortalece en la medida en la cual las personas, los ciudadanos tienen mayor cantidad de información. Siempre decimos que la democracia es el sistema más perfectible posible, o quizás el menos malo de todos los sistemas, pero todo el tema con la democracia tiene que ver con que, aunque las decisiones están en efecto repartidas entre todos, tiene esa pata coja de que muchas veces quien decide no está decidiendo desde la racionalidad o desde el manejo completo de la información. Entonces, hacer sujetos de derecho, hacer sujetos más razonables, más informados, más conscientes de su entorno, finalmente va a contribuir con que tengamos ciudadanos más informados y que, digamos, la sociedad en su conjunto tome mejores decisiones en el futuro. Yo tengo profundo respeto, una profunda admiración por Oscar y por Fernando, toda la labor que ha hecho SECODAP en estos años. Puedo decir con total certeza que, por ejemplo, una de las cosas que, y lo digo hoy ya como adulto, que preocupa muchas veces de la participación de los jóvenes es, bueno, pero, y esta cosa de estos chamos aquí no será más bien una vuelta que están haciendo aquí esta gente de esta ONG para tratar de poner ellos más bien en la agenda política nacional una cosa, y están trayendo a los chamos como para efectivamente eso es una de las preocupaciones que puede haber en la clase política. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el contexto de las veces que participamos con SECODAP, que, o sea, yo nunca tuve de Fernando o de Oscar una alada de una opinión. Ellos me podrían haber jalado la oreja alguna vez por un día que llegué tarde o por alguna cosa que uno como muchacho no debió haber hecho, pero por una opinión, por más que en algún momento me pude haber dado cuenta que Fernando se llevaba la mano a la cabeza o que hacía así un gestico como que, chale, por ahí no dan las cosas, pero nunca. Es decir, la gota fría. Sí, porque efectivamente de eso se trataba, o sea, de cómo, y de eso se trata al final la democracia, ¿no? De cómo al final las buenas decisiones se construyen a partir del ensayo y el error. Ese es el método científico. O sea, yo tenía un profesor en la universidad que nos decía que cada vez que cometíamos un error, no lo considerábamos un error, considerémoslo como una que acabamos de descubrir una forma más de por dónde no hay que hacerlo, pues, y entonces eso le facilita el camino a los que vienen. Y eso al final, de eso se trata la democracia, la participación de los jóvenes, siempre es una inversión en términos de la democracia y en términos de la construcción de oportunidades para el futuro. Fueron muchas las cosas que hicimos y que estoy seguro que siguen haciéndose. Lamentablemente hoy sin tanto apoyo desde el Estado, ¿no? Frank, tengo la inquietud, ¿tú tienes hasta qué hora? Todavía tengo unos minutos, un rato, porque sí. Vamos a escuchar a Harry y a Francelia, pero que seguramente va a haber alguno de los participantes que tendrá alguna pregunta y querían lo posible, ojalá que tú la puedas responder directamente, ¿no? Claro, ciertamente ustedes fueron una generación pionera desde lo que SECODAP concierne. Ustedes pues abrieron una cantidad de brechas y de alguna manera también fueron nuestros maestros, porque nosotros aprendimos mucho
de lo que se debe hacer y de lo que no también con ustedes, ¿no? Entonces, sí. Harry es un poco más chamo, ¿no, Harry? Tú cuando llegaste y empezaste a participar, ya estos eran unos ancianos. Algo así. tenía en ese momento 10 años. 10 años. Así es. Llegaste un día secodada con un maletín. Buscando información para el proyecto pedagógico de aula. Eso era lo que hacíamos en ese momento, el proyecto de por lapso, ¿no? Por lapso en el colegio. Sí, no existía la logna. Está ahí en la recepción un muchacho que está viniendo a buscar información. No sabemos si es un testigo de Jehová o algo, porque está con un maletín ahí formal. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Tú también tuviste la posibilidad de participar? Insisto, porque le están hablando a los adolescentes, claro, niños que están escuchando, que cuando les dijimos esas cosas estaban así como diciendo, ¿será verdad o no será verdad? ¿No? O sea, porque les ha tocado vivir un momento de país donde de repente no es posible eso, reunirse con una autoridad, hacer una propuesta por circunstancia, ¿no? Pero ¿cuál fue tu experiencia un poco para que le cuentes a ellos? Sí, bueno, no, gracias a ti, Fernando, a Óscar, a todos los que están detrás de la organización de esta actividad. Yo también contento, además también de reencontrarme con Francisco y con Francelia, ¿no? Por cierto, Francisco, la presidenta en el 98 fue Brirkelia. Yo me acuerdo porque yo era diputado y voté por ella. así que bueno, no le vaya a quitar ese curula y a Brirkelia. Yo creo que tú fuiste el año siguiente, efectivamente. Bueno, esa fue una de las experiencias que yo tuve. Yo fui diputado de esos congresos infantiles y juveniles que, como dice Francisco, lo hacíamos ahí en el hemiciclo del extinto Congreso, ¿no? En ese momento todavía era el Congreso, nosotros estábamos en el Senado y esa fue era efectivamente una experiencia de participación por excelencia para mí en ese momento, porque tal como dice Francisco, pues implicaba todo un proceso de participación previa en los colegios, en los propios donde nosotros estábamos, pero también recuerdo que yo fui a otros colegios también, ¿no? Y ayudábamos a organizar esas mesas de trabajo, de conversaciones. Recuerdo ahorita también un par de consultas de leyes en las que nosotros también participamos. Recuerdo que participamos en la que conocimos en aquel momento como la ley Resorte, que era la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Bueno, que fue una ley muy polémica en su momento en el país. Nosotros tuvimos la oportunidad también de hacer algunas mesas de trabajo. Ya en ese momento era la Asamblea Nacional, que bueno, que hizo una gran consulta por la polémica de la ley con distintos sectores, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de estar allí. Participé también en una, recuerdo, ahorita me estaba intentando acordar el nombre, pero no recuerdo, que es la ley de protección en los cyber, en los cyber y los centros de comunicaciones, no recuerdo, pero bueno, nosotros ahí tuvimos una participación súper activa, porque, bueno, logramos proponer artículos, tuvimos en varias conversaciones, y esa consulta de esa ley también fue bien, bien particular, porque además estuvo asociada a una campaña que hicimos, bueno, para desmitificar el uso del internet y el uso de las redes sociales para los niños. En ese momento no digamos como que no era como tan normal, vamos a decirlo así, no era tan bien visto o tan aceptado socialmente como es hoy el uso de las redes sociales y particularmente del internet por los niños, porque bueno, había muchos peligros, los papás pues como muy temerosos de que esto ocurriera. Y bueno, pero también tuve la oportunidad de participar bueno, en el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Yo tuve la gran fortuna por el aprendizaje que
que eso me dejó de formar parte del panel de Naciones Unidas para el Estudio Global sobre Violencia contra los Niños. Y bueno, ese espacio de participación con el sistema de Naciones Unidas y también de alguna manera pues respaldado por Save the Children, Visión Global y muchas otras organizaciones internacionales que apoyan, digamos, y promueven los derechos de los niños, bueno, me permitió no solamente pues estar en comunicación, tener conversaciones con autoridades nacionales, sino también con autoridades internacionales. Recuerdo, bueno, lo más simbólico de ese proceso fue cuando nos reunimos en dos oportunidades, de hecho, con Kofi Annan, que era el secretario general de las Naciones Unidas, y bueno, había el Piñeiro, que era un brasilero, que era en ese momento el Paulo Sergio Piñeiro, era el encargado del estudio. Bueno, yo recuerdo varias veces reunido con este señor, bueno, que es una gran autoridad en el mundo de Naciones Unidas, un gran diplomático, bueno, como que rindiéndonos cuentas a nosotros, ¿no? Contándonos, diciendo qué era lo que él había hecho con lo que nosotros le habíamos entregado, cómo él había, de alguna manera, como hecho encajar eso con el panel con el que él se reunía. Y bueno, la verdad es que esa fue una experiencia muy, muy interesante porque, bueno, yo creo que ahí hubo efectivamente varios espacios para nosotros poder expresar nuestras opiniones y además ser tomados en cuenta, ¿no? Esos son como son muchísimos, Fernando y Oscar y todos sí. Acá, ¿no? José Daniel, yo recuerdo muchísimo, pero también es cierto lo que dice Francisco, era otro contexto, ¿no? Era otro país, lamentablemente, pues había un sistema, bueno, digamos que todavía no estaba tan fracturado como el que tenemos hoy en día, en el que a pesar de las diferencias podíamos entrar a la Asamblea Nacional, por ejemplo, en esas consultas de leyes que estoy mencionando, podíamos estar perfectamente reunidos con diputados de una fracción y otra, y bueno, y podíamos tener una conversación, a pesar de que teníamos nuestras diferencias, porque las teníamos, quienes participábamos en ese momento como adolescentes, igual teníamos todos posiciones políticas teníamos ideales, pues, y creíamos en una cosa o en otra. Efectivamente, ese era otro contexto, pero de que es posible, ¿no?, la participación y que es un gran espacio de desarrollo, no solamente para el propio niño o adolescente que participa, sino para la sociedad en general, para todo nuestro sistema democrático, sin duda es clave y es importante. Yo creo que es un asunto cultural, eso que decía Francisco, bueno, la manipulación, ¿no?, la historia o la creencia de que los niños que participan son niños que están manipulados. Yo también doy fe de que en ningún momento fui condicionado, coartado de ninguna manera, por ninguna, ni por SECODAR, ni por ninguna otra organización, a expresar una u otra opinión, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sí hay algunos casos en los que esto ocurrió y bueno, eso manchaba un poco todo el esfuerzo por el tema de la participación. Si hay algún mensaje o alguna lección que yo puedo como compartir hoy, producto de todas esas experiencias, bueno, es que definitivamente el espacio de participación es un gran espacio de desarrollo para todos. O sea, ahí ganamos todos, ahí nadie pierde cuando tenemos la posibilidad de participar. Yo tuve la oportunidad luego, algunos años posteriores, de estar en la administración pública, en este caso en un gobierno regional con Enrique Capriles en la gobernación de Miranda. Estuve 3 años allí y estar del otro lado, digamos, estar en una administración pública, tener, digamos, el poder de hacer algunas cosas y hacer algunos cambios, con la conciencia que yo tenía de lo que obtuve cuando participé como adolescente, bueno, sin duda hacía una diferencia.
hoy soy papá de dos niños, y también digamos que todo ese espacio de participación hoy me hace tener una conciencia y una actitud distinta como papá, ¿no? Bueno, hoy tengo mi propia empresa también de formación, y también, digamos, veo con muchísimo respeto y muchísima admiración todas las iniciativas que buscan apoyar espacios como este. Bueno, porque yo estuve también en ese lugar de aprender, de crecer y desarrollarme gracias a la oportunidad que tuve de poder participar. Así que bueno, yo estoy contento de esta invitación, de participar en esta conversación, y sin duda que son muy bonitos los recuerdos que yo particularmente tengo de todos esos espacios de participación a los que tuve la oportunidad de incorporarme. Son muy buenos amigos, además, los que a uno les queda en esta red. Yo veo muchos de mi generación como al haber participado, bueno, también lo tengo que decir, muchas veces lo salvaba de situaciones de violencia, situaciones, bueno, muy conflictivas en sus localidades, en sus barrios, en sus zonas de vivienda. Les permitía autovalorarse, les permitía ser reconocidos, ser escuchados, era un gran acto de amor para muchos de nosotros. Así que bueno, creo que lo que siento es un gran agradecimiento, ¿no? Y hoy una gran añoranza recordando con ustedes todos esos espacios de participación que nuestras generaciones tuvieron, y como dijo Francisco también, pues abrió una senda, abrió un espacio para los que vienen puedan ahora tener más posibilidades y más conciencia, pues, para participar. Oye, gracias, qué bonito, Harry, ese testimonio tuyo, ahora que ya eres un anciano, porque cuando nosotros yo no voy a pedir que me quiten edad como José Manuel. Cuando nosotros íbamos a esas primeras reuniones con los muchachos, también íbamos a tomas de medios, ¿te acuerdas? Que nos distribuíamos y a cada quien le tocaba ir a una emisora de radio, a todos los periódicos del país. Y los muchachos nos decían, a mí me entrevistó una vieja, sí, una vieja, tenía como 29 años. Entonces, esa era la visión que ustedes tenían en ese tiempo, ¿no? Viejos, de 25 para arriba ya viejos. Entonces tú ya entraste en esa categoría. Así que Elías, Chris Lady, todos ellos, Anabela, te deben estar viendo como un abuelo. Y bueno, Francelia, que es la chica de este grupo, entonces también que nos pueda compartir su experiencia. Francelia Ruiz. ¿Está conectada? Espero que el internet... Hola, estoy aquí, sí. Lo logré. Por fin pudiste. Sí, lo que pasa es que hay una falla general en Caracas del servidor que yo tengo de internet. Entonces amanecí sin internet. Hola, Fernando, Oscar, Harry, qué gusto verlos nuevamente. Alejandro, Francisco, qué gusto verlos, de verdad. Bien, este encuentro para mí genera una cantidad de sentimientos encontrados, ¿no? Sobre todo... Perdimos. Se nos quedó. ¿Los demás nos están escuchando a nosotros? Fundamentalmente con chamos, niños, niñas y adolescentes de estos colegios, y además por mi origen, yo vengo de una comunidad bastante desfavorecida de Petare, y mi colegio queda en el barrio 24 de marzo de Petare, que Oscar y Fernando tuvieron la oportunidad de conocerlo el año pasado. Y nada, pues desde muy niña en el colegio tuve la posibilidad de optar por estas oportunidades de participación, y recuerdo que lo primero que hicimos fue grabar el cassette de mi compinche. No sé si, yo creo que Francisco debe recordar mi compinche, que somos como que los de esas primeras generaciones,
Y ese grabar ese cassette para mí fue como que un descubrimiento, y ustedes no imaginan la magnitud de lo que ese descubrimiento fue para mí, porque era hablar de derechos del niño. O sea, yo no había escuchado antes de ese primer encuentro con mi compinche, no había escuchado nunca que en mi casa, que en mi barrio, que en mi escuela, hablaran sobre derechos y deberes del niño, ¿no? Y además esa concepción de derechos y deberes de los niños y de las niñas era una idea desde el ejercicio de la ciudadanía. Para mí eso fue un descubrimiento y fue novedosísimo. Yo la verdad sentía como que, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Y a partir de ese primer encuentro con mi compinche, nada, tuvimos la primera invitación a participar en SECODAP. Yo recuerdo que el primer programa en el que yo participé fue el programa de formación de animadores juveniles en el año... ¿Tengo qué edad? Yo tengo 34. No, pero digo, en ese tiempo, cuando tenía fui 8. Esa primera actividad. Tenía ocho. Flaquita, pelito malo, o sea, toda despeinada, me acuerdo que, o sea, la verdad lo recuerdo y me genera mucha emoción porque, o sea, fue como que ese salir de la cueva, ¿no? Salir, hablando en términos de Platón, fue encontrar un mundo totalmente distinto a la dinámica que yo vivía desde niña en mi barrio, en mi escuela, en mi casa, fue una actividad diferente. Y sobre todo para mí fue particularmente, digamos, revelador que tenía derecho de hablar, siempre. O sea, yo podía decir lo que quisiera, como lo pensara. O sea, desde mi primera actividad, que de hecho fue en el mes de junio del 96, en la primera actividad fue encontrarme con un poco de chamos de mi misma edad que también estaban hablando y estaban discutiendo temas que le interesaban. Recuerdo que para mí ese primer encuentro con SECODAP fue la defensa del derecho a la participación. O sea, cómo los niños, niñas y adolescentes también tenemos el derecho a incidir de forma directa en la toma de decisiones que además nos afectan, ¿no? Entonces, en esa primera oportunidad era un poco cómo podía incidir en las tomas de decisiones en mi propia casa, en el núcleo familiar, pero después cómo llevarlo al colegio. Y luego, además, yo recuerdo que yo llegué por primera vez a SECODAP esa semana y ya ese mismo día estaba compitiendo para participar en el tercer Parlamento Nacional Infantil y Juvenil. Entonces, eso significaba que íbamos a estar en el Congreso de la República, que nos íbamos a vestir de diputados, de senadores, y que íbamos a hablar y a discutir sobre los derechos con una perspectiva de política pública, pero además con una perspectiva de derechos, ¿no? De derechos humanos, de derechos de un grupo poblacional específico, y para mí eso era como que, chamo, yo decía, ¿a dónde llegué, no? Pero a dónde llegué, yo quiero estar aquí, yo pertenezco aquí. Entonces, eso fue también como que un ejercicio de identidad muy importante para mí, a pesar de mi corta edad, porque dije, no, yo llegué a donde pertenezco. O sea, este es mi lugar y yo no me quiero volver a ir de aquí, y de hecho no me volví a ir nunca. Entonces, nada, fue estar en... nos invitaron al tercer Parlamento Nacional Infantil y Juvenil que se dio en el mes de junio en el Congreso de la República. Y fue, además, entrar a esos espacios que eran unos espacios ajenos a los niños hasta ese momento, ajenos para mí, que era allí donde se decidía cuáles eran las políticas, cuáles eran, los derechos, ¿no? Los que nosotros como ciudadanos teníamos la posibilidad de exigir en esa oportunidad, además ese ejercicio de exigibilidad. Yo recuerdo que me tocó en mi primer día como diputada hablar sobre el derecho a la alimentación. Y hablar sobre el derecho a la alimentación, sobre todo para mí, fue súper importante justamente por el lugar de donde yo provengo, donde probablemente había un número importante de niños, niñas y adolescentes que no tenían acceso suficiente a alimentos, que no tenían acceso suficiente a alimentos además de calidad, y era un poco, visibilizar esa realidad en ese espacio. Para mí, además, era que podíamos estar de frente con no solo con los decisores, sino también con los medios de comunicación. Yo recuerdo que en ese primer Parlamento Nacional Infantil y Juvenil había cualquier cantidad de medios, y esa era mi primera actividad, y esa vez yo recuerdo que me entrevistaron no sé cuántos medios, y era como que, oye, si nosotros podemos ser protagonistas, ¿no? Porque era para mí era como que la diferencia entre ver qué hacen los políticos, qué hacen los decisores, qué hacen los dirigentes de los países y cómo nosotros podíamos incidir. Hasta ese momento yo no sabía que eso podía ser posible y estaba ocurriendo, y no solo estaba ocurriendo, sino que yo lo estaba viviendo y estaba siendo protagonista de ese cambio. Entonces, a partir de allí,
conocer instrumentos de derechos humanos internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, fue algo que además tuvimos que comenzar a llevar a nuestros espacios comunitarios, a nuestra escuela, porque no eran socializados, no eran conocidos por los niños, pero comenzó a generarse ese movimiento de incidencia pública, ese movimiento de exigibilidad de derechos, de participación, y comenzamos a llevarlos. Entonces, además había una ley que era la Ley Tutelar del Menor, que era como que el instrumento jurídico a través del cual el Estado venezolano había desarrollado en la perspectiva de política que existía en ese momento los derechos, de los derechos contenidos en ese instrumento de derecho internacional. Y además era una ley que era bastante restrictiva, ¿no? Hablaba un poco de los menores, o sea, no éramos niños, niñas y adolescentes, no éramos personas, no éramos sujetos de derecho, éramos como que un objeto tutelado. Y sobre todo tenía el carácter del tema de la los jóvenes o los niños en situación irregular. Entonces era como que un poco excluyente el instrumento, pero además, bueno, era un instrumento que nosotros no conocíamos y del que yo no pude conocer hasta que entré a CECODAP y comencé a participar. Entonces, era deconstruir la ley, era comenzar a discutir esa ley y comenzar a discutir entre niños, porque además para mí fue definitivamente significativo que fuera una ley y era parte de las consignas, ¿no?, que teníamos en los programas de CECODAP, era que nosotros necesitábamos una ley, uno que estuviera de nuestra parte, porque esta ley tutelar del menor hablaba de unos niños con unas características específicas, o sea, no era toda la población de niños, niñas y adolescentes, y no era con una visión de sujeto de derecho, no era con una visión de ciudadanía. Entonces queríamos una ley que estuviera de nuestra parte, o sea, no queríamos primero ser grupos de, digamos, niños en situación irregular para poder estar amparados bajo un instrumento jurídico, pero además queríamos una ley que, como era para niños, estuviera hecha por niños. Y entonces decíamos mucho que queríamos una ley que fuera hecha por niños para niños, y lo logramos, ¿no? Pero entonces, bueno, fue participar en los congresos, fue someternos a votación en esas actividades. Yo recuerdo que después del tercer Parlamento Nacional Infantil y Juvenil participé en todos. Tuve la oportunidad incluso de ser secretaria en uno de los parlamentos, creo que en el cuarto parlamento. Tuve además la oportunidad de compartir con jóvenes de otras realidades, pero que compartían este sueño, este interés mío por hacer exigibilidad de derechos. O sea, desde esa primera experiencia yo me convertí en activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, Oscar y Fernando vieron algo, bueno, allí también estaba Lilian Montero. Yo recuerdo que mi primera, digamos, líder de programa fue Jennifer Quintana, que todavía tengo contacto con ella. Luego estuve en el programa Ponle Corazón a la Convención, en el programa Juntos por Nuestros Derechos. Allí también pude luego, cuando crecí un poquito de edad, pero no de tamaño, participar en los proyectos de jóvenes con Adriana Vargas, en el proyecto Somos, y era un poco cómo nosotros podíamos entender la realidad desde el activismo, desde la incidencia. Participamos además en varias tomas de espacios de Caracas. Yo recuerdo que en la Semana de los Derechos del Niño, Niña y el Adolescente pudimos tomar también los espacios adyacentes a la Asamblea Nacional, al Congreso, que todavía era Congreso de la República, y era ese trabajo de hormiguita de incidencia por esa ley. Pero además discutir la ley, la forma como la ley iba a concebir a los niños, niñas y adolescentes, para mí fue importantísimo, porque era un poco como nosotros estábamos dejando plasmados allí nuestros sueños, nuestras metas, nuestras propias exigencias. Y en particular para mí fue un reto muy importante tener la responsabilidad de ser en representación de todo ese grupo de niños, niñas y adolescentes que estábamos participando durante tantos años en la promoción de la convención, en la promoción de la ley, tener la oportunidad de entregar la LOMNA en el Congreso de la República como anteproyecto de ley, como proyecto de ley, y luego de recibirla como una ley sancionada. Oye, era saber que estábamos haciendo historia, que podíamos hacer historia, pero además era ser protagonista de esa historia que se estaba construyendo en ese momento. Además era la oportunidad de vestirnos de esos decisores. Yo tuve la oportunidad tenía la oportunidad de ser, fui cuando se,
se entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, estuvimos los niños también debatiendo el Código Orgánico Procesal Penal, y además tuvimos la oportunidad de participar en simulacros de juicios orales. Yo recuerdo que también tuve la oportunidad de participar y vestirnos allí de los abogados, de los testigos, de las víctimas, y poder simular cómo entonces este nuevo instrumento, que además incluía unas responsabilidades penales a los niños, niñas y adolescentes, cómo era interpretado por los propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? En el Consejo de la Judicatura, que ya no existe, pero que también allí pudimos estar, además para las actividades de entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, tuve la oportunidad de estar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todavía era Corte Suprema de Justicia, y ser juez presidenta en un simulacro de juicio donde podíamos también ver cómo era la aplicabilidad de la ley, porque una de las cosas en las que nosotros pudimos, digamos, innovar desde ese CODAP era que no era solo soñar la ley, no era solo soñar esa realidad en la que un instrumento, una iniciativa de legislación iba a impactar a un grupo poblacional específico, sino además cómo era la aplicabilidad de ese instrumento jurídico, ¿no? Y lo pudimos hacer, además pudimos estar en el Congresillo, y allí había llegado al poder el último gobierno, y además de eso había... Ellos estuvieron, o sea, la primera dama, el presidente de la República, estuvieron acompañando algunas de esas actividades, tanto en el TCJ, como en el Congresillo, al día siguiente. Entonces era poder tener ese contacto con los que deciden, poderles expresar directamente a esos decisores cuáles eran las necesidades que teníamos los niños, cómo queríamos vivir ese cambio de paradigma, porque además fue no solo sentarnos en CEPODAP, en la Guarimba, en unos espacios de debate, sino cómo llevar esos debates a los espacios donde se decide, y cómo nosotros vimos, cómo visualizamos el cambio de paradigma, y además ser protagonistas, vivir el cambio de paradigma. Además de ello, o sea, participar en congresos de índole mundial. Yo participé en el Congreso Mundial de Violencia, tuve la oportunidad de participar en otros encuentros de índole internacional, de la mano siempre de Óscar y de Fernando, pero además haciendo la salvedad de que, y creo que ya lo dijeron Francisco y Harris, que nosotros nadie nos decía qué teníamos que decir. O sea, nosotros no teníamos un guión, y sobre eso tenemos una anécdota, Óscar, que cuando estuvimos grabando, o sea, durante el periodo electoral, o el periodo, digamos, de campaña electoral del año 98, nosotros tuvimos la oportunidad, como niños, niñas y adolescentes, de interpelar a los candidatos a presidente de la República y de hacerles llegar a ellos nuestras necesidades como un grupo poblacional organizado. Además, poder decirles justamente a ellos que estaban compitiendo por la máxima magistratura del Estado venezolano, poder decirles, miren, los niños estamos haciendo estas cosas y estamos haciendo estas otras, y nos interesa saber cuál es su visión sobre estas iniciativas que nosotros estamos adelantando. Recuerdo que a mí me tocó en esa oportunidad con Chávez, precisamente, yo no sé por qué CECODAP decidió que me tocara con Chávez, pero me tocó con Chávez, y por el tipo de preguntas que yo le hice, que además no eran preguntas, digamos, provocadoras, eran las preguntas de una niña de 12 años que escuchaba cosas en el barrio, que escuchaba cosas en la calle, pero además que leía la prensa, pero además que veía la televisión, y además que estaba participando en una serie de iniciativas legislativas, que quería preguntarles qué opinaba ese candidato a la presidencia sobre esas iniciativas. Recuerdo que el hombre interrumpió en varias oportunidades la grabación del programa porque pensaba y me lo preguntaba que quién me había dicho esas preguntas, que de dónde había sacado yo esas preguntas. Y recuerdo que lo interrumpió, tuvimos que volver a grabar porque siento que en algún punto, dado el tipo de participaciones que teníamos, el tipo de intervenciones que teníamos, estos niños que estábamos participando en los programas de CECODAP, podía resultar sospechoso, ¿no?, para los decisores, podía resultar, digamos, provocador en algunos casos. En este caso yo recuerdo que tardamos muchísimo. Yo había participado en la grabación del programa de Irene Sáez y en la grabación del programa de Claudio Fermín. Y esos fueron programas que fluyeron muy rápido, o sea, que los chamos preguntaron y los programas fluyeron muy rápido. Cuando a mí me tocó el mío con Chávez, sí fue un poco, se retardó el programa, hubo que cortarlo, hubo que ya va, él interrumpía, recuerdo que estaba su esposa y su hija, entonces también interrumpían, pero él, recuerdo que interrumpió las veces que yo pregunté producto del tipo de preguntas que le hacía, que yo veo la grabación ahorita y me parece que eran cosas que podía preguntar cualquier niño y que tenía derecho a preguntar cualquier niño.
pero él sí me, recuerdo que me increpaba sobre quién me había dicho las preguntas, sobre de quién eran esas preguntas, porque no consideraba que fueran mías. Además de ello, los encuentros con los medios y con las distintas instancias del poder público, o sea, poder sentarnos con los alcaldes, con los concejales municipales, poder estar, recuerdo que estuvimos en la alcaldía de Caracas también, haciendo exigencias desde el punto de vista de la atención de, lo, de los niños, niñas y adolescentes, pero además en todo ese tiempo, y algo que marca un antes y un después, es la, la atención, ¿no? La respuesta de estas entidades de atención fue, fuimos tomados en serio todo el tiempo, o sea, no éramos un grupo de carajitos, utilizando los términos más coloquiales, no éramos un grupo de carajitos haciendo bulla en una plaza, haciendo bulla frente al Congreso, éramos un grupo poblacional amplio, además bien organizado, además bien documentado y además con propuestas concretas sobre lo que significaba la atención de los niños, niñas y adolescentes. La verdad, yo siento que mi vida se transformó a partir de mi participación en SECODAC. Luego, bueno, yo me hice, fui madre adolescente, y ser madre adolescente, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en las barriadas, es una condena muchas veces, es una condena de la pobreza, es la condena de ese que está reproduciendo pobreza, que está reproduciendo criminalidad, que está reproduciendo violencia, y yo considero que gracias a todas las experiencias que yo pude vivir en SECODAP, gracias a todo el aprendizaje que pude obtener en SECODAP, pude exigir, uno, continuar mis estudios en el marco de la educación formal, ¿no? Yo nunca abandoné mi colegio, nunca tuve que terminar de formarme en un parasistema, lo pude hacer en la modalidad regular, junto con mis compañeros de toda la vida, del preescolar, y agradezco a eso que existiera ya en ese momento la LOMNA. Sobre, además de ello, pude romper ese círculo de la pobreza que, al que probablemente la mayoría de los que me conocían sintieron que yo me había condenado en el momento que pasé por esa experiencia, porque además sentía muchas veces que era tirar a la basura todo lo que aprendí en mis años de formación en SECODA, pero definitivamente no fue tirarlo a la basura, sino utilizarlo en el proceso de crianza de mi hijo, que ya hoy en día también es un adolescente, que también es estudiante universitario, que también está participando en formas de activismo para la promoción de cultura de paz y no violencia en Venezuela, pero además fue ratificar los intereses que yo tenía, fue ratificar mis ideas de formar sociedades, de contribuir para la formación de sociedades inclusivas, de sociedades que respeten la, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fue de verdad poder ver algunos de esos cambios que nosotros inspiramos o en los que trabajamos desde SECODAP, cómo se realizaban, ¿no? Una de las cosas que Oscar siempre, una anécdota, una de esas frases que quizás ya son frases célebres de SECODAP y que Oscar siempre recuerda cuando habla de mí o cuando me introduce en alguna actividad a la que me invitan o cuando recuerda mi paso por SECODAP, es que yo decía que el sueño que yo tenía y la razón que me motivaba a participar en todas estas actividades de SECODAP, en todas estas iniciativas, era que yo quería que cuando mis hijos y luego mis nietos vivieran en una sociedad en la que pudieran gozar de sus derechos, pudieran exigir sus derechos, pudieran participar libremente sobre los temas que les interesan, era producto de que su abuela había luchado por una ley que los reconociera como sujetos plenos de derechos, una ley que estuviera de su parte. Amén de que, bueno, lamentablemente algunas cosas probablemente no han funcionado de la forma como lo vimos, significó un cambio definitivo en la forma de ver al niño, en la forma de entender al niño, además fue darnos ese carácter de sujeto, fue darnos esa posibilidad de incidir, y creo que la verdad, sí, hablarnos hoy en día de que los niños no, en Venezuela no han participado en actividades de iniciativas, no han adelantado iniciativas legislativas, no lo pudiera yo concebir porque son recuerdos importantísimos, pero fueron momentos además muy, pero muy significativos para todos. Fue además ver que todos los jóvenes que estuvieron conmigo en esos años de SECODAP son hoy en día profesionales, son personas que hoy quizás tienen sus propias organizaciones y están desarrollando bien sea derechos del niño, niña y adolescentes, bien sea otros tipos de derechos, pero que siguen en esa senda, digamos, de la exigibilidad, ¿no? De la actividad. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Tú qué estudiaste para quienes no te conocen? Yo soy politóloga de profesión, con una mención en relaciones internacionales y una especialización también en derecho y política internacional. Soy colega de Francisco, nosotros también nos encontramos luego en la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, pero soy activista de derechos humanos por vocación. Actualmente estoy trabajando en otra organización, o sea, sigo
desarrollando proyectos, de ejecutando proyectos de desarrollo social, sigo haciendo exigibilidad de derechos humanos. Fíjense, ahora me pasé al otro extremo porque soy consciente de para dónde vamos y ahora estoy trabajando en la exigibilidad de los derechos humanos de las personas mayores en Venezuela, desde Convite, una organización en la que ya tengo 3 años como directora de proyectos, y una de las cosas que no viví en mis años de activismo dentro de SECODAP, pero que estoy segura que toda esta experiencia que obtuve durante estos años con ustedes, es que yo no pude participar como niña en los procesos de activismo ante las instancias internacionales de cooperación, como la ONU, por ejemplo, como UNICEF, por ejemplo, pero gracias a todo este trabajo que toda esta formación que obtuve desde SECODAP, ahora como activista de derechos humanos, como directora de proyectos de una organización, he podido hacerlo, ¿no? Hemos podido estar, de hecho, recientemente en el mes de febrero, pude estar en el Palacio de las Naciones en Ginebra, hablando sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en Venezuela. También hemos estado haciendo actividades adelantando iniciativas para que Venezuela pueda aprobar y ratificar la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y hemos estado adelantando mecanismos de alianzas e integración con organizaciones nacionales e internacionales para tratar el tema del envejecimiento en Venezuela. Ahora está luchando por nuestros derechos. Te agradecemos muchísimo. Sí, mira, ahora bueno, claro, en aquel momento siempre lucho por mis derechos, ¿no? En aquel momento que era niña luchaba por los de los niños, y ahora que estamos avanzando en edad vamos luchando por los de los viejitos. Así es. Pero sí, nunca, bueno, nunca he abandonado esa formación que imprimió en mí SECODAP, esa vocación que imprimió en mí, que se imprimieron en mí en esos años de SECODAP, no ha salido de mí. Tuve la oportunidad, como Harry, de trabajar también unos años en la Administración Pública Nacional y tratar un poco desde esos espacios de poner en práctica, de incidir en la formulación de políticas, en la ejecución de políticas que respondan a los derechos, ¿no? Siempre con ese enfoque de derechos en todo lo que hago. Excelente. Bueno, sí, qué bueno. Excelente, nos ha hecho sacar aquí unas lagrimitas. No sé si Vanessa, si tiene ya alguna pregunta que haya llegado a través del chat, mientras Vanessa nos responde. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Abel está conectado. Sí. Abel está por acá, déjame habilitar el micrófono, sí, a Abel. Sí. Mientras tú, si sistematizas, organizas algunos comentarios para que nos leas. Perfecto. Abel, que cuando organizamos esta reunión estaba de vacaciones, pues que también formó parte de esas generaciones, hoy en día como psicólogo, de repente... ¿Qué aprendizajes, qué lecturas hubo de esos momentos, ¿no? Que nos pueda hacer unos minuticos. Elías, que está participando, por ejemplo, tiene en estos días muchas inquietudes con las organizaciones, las redes donde participan niños y adolescentes. ¿Qué lecciones hay, qué aprendizajes y qué elementos también que nos preocupan? ¿O que pueden preocupar? Fernando, estoy habilitando el micrófono a Abel y a Elías. Pero bueno. Abel probablemente pues ya no tiene conexión. Estará probablemente. Y Elías, si nos escuchas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, ahora sí. Ok, en realidad no tengo ninguna pregunta. Me parece que es genial que Harry, Francelia y Francisco hayan tenido estas oportunidades. Me parece que es muy importante saber sus experiencias para poder generar nuevas actividades que también tengan un significado en nuestro contexto actual. Me pareció de verdad un placer haber escuchado esto y de verdad lo felicito. La parte en la que Francisco mencionó que trabajó en la redacción de la LOMNO me pareció muy interesante porque sin duda creo que es uno de los instrumentos legales que más
que más conocido y que sin duda llevó los derechos de los niños a otro plano. En mi colegio, por ejemplo, todos conocemos la LOPNA y hemos hablado de eso, y creo que sin duda saber que niños trabajaron en la redacción de esta ley tan importante que todos que finalmente todos conocemos, me parece muy, muy interesante, y haber tenido el privilegio de escucharlos, de verdad, felicitaciones, y bueno, muchísimas gracias, como siempre, Secoa, por este espacio. Bien, mira, yo no sé cómo, qué palabras ponerle al sentimiento, ¿no? Cuando uno se siente emocionado, uno se siente conmovido, sobre todo porque son 30 años, 25, 30 años, y durante todo este tiempo, todo este recorrido, han pasado tantas cosas en el país, y en estos momentos uno se pregunta, ¿no? Tiene tantas preguntas sin respuestas inmediatas, y al escucharlos a ustedes, tanto a Francisco, a Harry y a Francelia, uno se da cuenta que la historia tiene pues que ser recogida, tiene que ser recordada. Cuando estábamos revisando o viendo la síntesis del documento de participación de niños y niñas y adolescentes en asuntos públicos que brillantemente sintetizó José Manuel, se hablaba ahí de la importancia del rol del adulto. Ese adulto que muchas veces tiene miedo, porque no sabe si el niño tendrá la habilidad, la capacidad, la madurez para poder asumir con responsabilidad lo que le toca decir. Yo les confieso que a nosotros nos daba en un momento miedo. También teníamos nuestra angustia, pero tenía mucho más poder la confianza y la posibilidad de entender que ese niño, como ciudadanos, si queríamos cambiar leyes, transformar leyes, el derecho a opinar, el derecho a expresarse con distintos medios, a través de distintos medios, el derecho a asociarse, el derecho a participar políticamente, el derecho a hacer petitorios públicos que todavía no estaban aprobados en la LOMNA, pero había que llevarlos a la práctica. Y cuando ustedes participaban, opinaban, buscaban información, transmitían información, ya estaban viviendo algo que era deseable que se convirtiera en un derecho para ser exigible. Entonces, esa posibilidad de encontrarnos con niños y niñas que podían encontrar en sus colegios referentes importantes, apoyo, para poder ir a SECODAP y ser acompañados, qué bonito poderlo escuchar. Y cuando en el documento se habla de la importancia del seguimiento, de la asesoría, del acompañamiento, recordaba esas tardes, recordaba esos momentos en donde hablábamos sobre, conversábamos sobre lo vivido, sobre lo experimentado, y podíamos ser críticos de las actuaciones que habíamos tenido en esos distintos espacios diversos. Y sobre todo tomando en cuenta que eran niños y eran niños de sectores populares, niños de distintas realidades, niños indígenas, y en esa diversidad uno encontraba una serie de potencialidades y posibilidades. Cuando yo los escucho hablar, que vienen a la memoria esos momentos, que uno se llena de emoción, uno se da cuenta que hay falta mucho por hacer, pero qué bonito recuperar lo hecho, recuperar lo vivido. Cada vez que ustedes contaban sus testimonios, uno recordaba, aparecía inmediatamente la escena, los personajes, el contexto, y también lo que fue convirtiéndose en una amenaza. Fíjate que cuando ustedes tenían algún evento de este tipo, los medios iban a cubrir el evento, y los medios, ¿sabes qué hacían? Cuando íbamos a declarar, Fernando Pereira, Jennifer Quintana, o Lilian Montero, Soraya Medina, decían, no, nosotros queremos hablar es con los protagonistas de este momento, que son los niños. La prioridad, la fuente prioritaria eran ustedes. Eso cambió completamente con el tema, inclusive el tema de la ley de responsabilidad de radio y televisión, empezó la autocensura, también por supuesto los riesgos, el riesgo a poner en peligro la integridad física y todo lo que ya sabemos, pero eran protagonistas para expresar, para argumentar, y sobre todo en el documento que nos leías, o que comentaba José Manuel, que hablaba de la importancia de la información, de acceder a la información, y eso era clave. Era clave que el argumento del niño no fuese solamente un deseo, una aspiración emocional, sino bien argumentada para el ejercicio de la ciudadanía, y sobre todo para algo que yo sé que genera mucha roncha, que es el ejercicio de la política. Política con P alta, y la política que tiene que ver con la participación, y tiene que ver con el diseño, y pensar en el diseño del país, con sus principios, y con todo aquello que garantice los derechos humanos. Yo de verdad agradezco esta cuarentena por estos espacios y por estas oportunidades, y que Dios los bendiga, porque han sido, y seguramente para los jóvenes que nos están escuchando ahora,
son una inspiración para que ellos sigan fortaleciéndose en lo que significa su ejercicio ciudadano. Sí, ojalá que podamos tener más espacios como estos para que sean ustedes con sus historias los que pudieran formar a estas nuevas generaciones. Creo que mucho más importante que las metodologías que uno puede implementar es que ellos puedan conocer esas historias y ver que en ese documento de Save the Children que José Manuel va a compartir, pues no solamente ha habido experiencias en Suecia o en Noruega o en Países Bajos o en Escocia o en África, sino que aquí en Venezuela pues también ha habido una cantidad de experiencias que sería importante poder compartir. Por ejemplo, de la gente de La Reina, no sé si Carla o alguien estaba diciendo, en este último libro más reciente, Cuando yo sea grande, sistematizamos, Oscar y yo, algunas de esas experiencias, ¿no? Hablamos del tema de los parlamentos infantiles, del tema de las asambleas de niños, de adolescentes, los cabildos y una serie de experiencias que creo que sí, que es muy importante reconstruirlas para repasarlas, como dicen los compañeros de La Regna, y poder aprender de ellas. Y ojalá que estas nuevas generaciones de chicos de Venezuela, no para engancharnos ciertamente con la nostalgia, sino para aprender de lo hecho, y ojalá en Venezuela podamos nuevamente reconquistar espacios, pues a veces en el país que se ha desinstitucionalizado, poder nuevamente contar con esas instituciones que nos permitan volver a llevar que la voz de los niños en la, me acuerdo, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, y en el Ministerio de Educación, recuerdo planteamientos al Ministro de Educación cuando hubo una serie de disturbios que se estaban reprimiendo en los liceos y situaciones de que estaban generando el malestar de los estudiantes. O sea que en muchos ámbitos, ¿no? Se pudo, sí, con Héctor Navarro, efectivamente, cuando estaba de Ministro de Educación. Y antes, en la llamada Cuarta República, en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, cuando los niños sin identidad, llamados así sin identidad, sin registro civil, pues la lucha para que se reconociera el derecho a la identidad y que no hubiese niños apátridas en el país. O sea que ha habido una cantidad de experiencias que ojalá se puedan retomar. Y para Elías, Chris Lady, Anabela, y no he visto porque estoy en el teléfono, que otros chicos puedan estar conectados hoy y con quienes ellos puedan hablar, José Manuel, pues saber que sí, que efectivamente pues tomen ánimo y se oxigenen de entender que lo que ustedes están tratando de emprender hoy en día y de hacer no es irrealizable, no es algo que esté fuera de la realidad, sino que hacia eso debemos apuntar y seguir en esa construcción, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia. Y no sé, Vanessa, que la tengo aquí en pantalla, no sé si, Vane, si tienes alguna síntesis de los comentarios o alguna pregunta. Bueno, los comentarios han sido de los chicos, José Manuel, Elías, que estaban impresionados, mostraban impresión por todas las cosas que lograron Francelia, Harry, Francisco. Creo que, bueno, Elías lo planteó bastante bien en su intervención. Yo sí tenía una pregunta que es, bueno, los ponentes, Fernando, Oscar, ¿qué camino se debe dar para, en este momento, qué condiciones, cómo le volvemos a ese momento, o a rescatar la participación de los niños en estos espacios públicos? Me queda como esa duda, un poco para
para marcar desde la comunicación o desde los medios ese camino. Vani, ¿por qué no aprovechamos que tenemos Francisco, que nos puedan en un minutico los tres invitados, nos puedan dar pistas a ellos que no están a diario con nosotros, pero... Eso, ok. Levanten la mano para abrirles el micrófono. No sé a quién abrirle el micrófono, lo voy a hacer a los tres. Perfecto, que se animen a dar pistas en base a su experiencia y a lo que conocen del país, porque ustedes están acá, no se han ido, han permanecido, están trabajando. ¿Qué piensan ustedes con los chamos de hoy, con estas generaciones? ¿Cuáles son los espacios que se deberían aprovechar, incentivar? Uh-huh. Eso. Yo creo que hoy en día... En efecto, es otro país, creo que lo decía Harry y lo decía también Francelia. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer cosas que quizás hoy no se pueden hacer en los mismos términos que las hicimos nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros, y esto fue una idea del grupo, en aquel momento Así Somos, cuando el atentado en las Torres Gemelas, nosotros nos reunimos y todos estábamos consternados y nos inventamos hacer una cadena de oración y una cosa así, y decimos, ¿y dónde lo hacemos? Bueno, en la Plaza Bolívar, queríamos hacerlo nosotros, imagínense, eso fue como en el año 99 fue eso, ¿no? Ya para aquella época, no era como ahora, pero ya para aquella época esos espacios ya estaban empezando a estar tomados por el actual gobierno, ¿no? Y por los atentados fueron que 2001 o fue en el 99, ya no me acuerdo. Sí, por ahí 2001, pero fue 2000. Por ahí. Y bueno, nosotros nos inventamos aquello. Me acuerdo que Fernando, pero cuyo, ¿y ustedes por qué no mejor hacemos eso? ¿Ustedes no creen que será mejor? Así como es Fernando, como todos lo conocemos, pero piénsenlo bien. ¿Y ustedes no piensan que cuyo de repente? Y no, en la Plaza Bolívar, porque nosotros queremos hacerlo en la Plaza Bolívar, ¿ven? Y al final pusimos a correr a todo el mundo. Nos dimos cuenta que la única forma de hacer un acto en la Plaza Bolívar era hacer una ofrenda al Libertador. Y en aquel momento nos inventamos la ofrenda, compramos el ramo, mandamos a Fernando y Oscar corriendo, compraron el ramo, la cosa, tal, hicimos la actividad, invitamos un poco de ONGs, de todo eso lo inventamos nosotros. Y ese tipo de cosas hoy no son posibles. Pero, y bueno, y hay una foto bellísima, todos agarrados de la mano, como 200 chamos alrededor de la estatua en la plaza y todo aquello, ¿no? Pero, por ejemplo, como bueno, quizás en aquel momento esa expresión y todo eso, se pudo hacer. Hoy la generación, digamos, la situación del país es completamente distinta. Pero también hay otras cosas que son distintas hoy y que facilitan quizás hoy la participación de los jóvenes. Por ejemplo, cuando nosotros éramos muchachos, las redes sociales no existían. O sea, es decir, la única forma o la forma, digamos, donde nosotros podíamos expresarnos era a través de la radio y la televisión. Esos eran los medios de comunicación por excelencia, eran la radio y la televisión. Hoy en día hay muchas más formas de comunicación. Entonces quizás hoy en día hay más oportunidad para que los jóvenes levanten la voz, y las redes sociales han abierto esa posibilidad. Creo que también hay un reto en torno al manejo responsable de las redes sociales, pero digamos, todo tiempo es difícil, ¿no? Es decir, a nadie le ha tocado quizás fácil, tanto en la vida como en el momento histórico que les ha tocado vivir. Quizás podrán salir
Oscar y Fernando, bueno, ustedes por lo menos lo dejaban hablar, yo hablaba, me sonaba un pescozón, una cosa, o sea, entonces digamos, todos los tiempos son difíciles, y a propósito de eso, el comentario que quiero hacer es de optimismo, a que busquemos las formas y las oportunidades de hacerlo y de lograrlo en función de los elementos que se tengan a la mano y los elementos que se tienen disponibles. Yo desde Súmate, una ONG que además trabaja precisamente por derechos políticos, ¿quién más que yo les puedo decir que efectivamente es muy compleja la expresión política y la expresión ciudadana en estos tiempos en Venezuela? Pero peor es, digamos, no es una posibilidad rendirnos ni como ciudadanos adultos, ni como ciudadanos jóvenes, ni como niños, y encontrar todas las formas posibles y a la mano de expresarnos, de participar y de alzar la voz, no solamente es un derecho, sino es un deber ciudadano. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? Francelia, Harry. Bueno, estoy para acá. Yo, Vanessa, fíjate, creo que, y a todos, ¿no? Creo que no lo he dejado de hacer. Nunca he dejado de buscar esos espacios de, digamos, de participación. Nunca he dejado de promover esos espacios. Creo que alguien más tiene el micrófono al cogido. Pero creo que un poco reafirmar lo que dice Francisco, ¿no? Tratar de encontrar unos espacios que el nuevo contexto nos, en el cual el nuevo contexto nos permita seguir teniendo posibilidades de incidencia. Además de ello, cambiar los enfoques. Yo creo que también estamos en un momento en el que todos, o sea, podemos transformar las realidades. Yo ahorita que seguía hablando y que leía los comentarios y Harry me dice, la cronista oficial de SECODAP, me acordaba que uno de los últimos proyectos en los que yo participé en SECODAP como niña se llamaba La Venezuela que queremos, La Venezuela que quiero, ¿cómo la veo? Entonces creo que este es un momento de verdad que tiene mucho potencial para comenzar a cuestionarnos nuevamente e invitar a los niños a cuestionar sobre ese país que queremos, ¿cómo es esa Venezuela? ¿Cómo es la Venezuela que tenemos y la Venezuela que soñamos? Retomar esas iniciativas en las que nosotros podamos comenzar desde los grupos más pequeños de niños a repensar el país, a cuestionar el país que tenemos y sobre la base de esas reflexiones, de esas aspiraciones del país que queremos, poder comenzar a generar nuevas herramientas. Desde Convite, de hecho, ahorita mismo estoy adelantando un programa de incidencia para la prevención de violencia en entornos desfavorecidos, fundamentalmente Petare, de donde vengo, con jóvenes que son de Petare y de otros sectores. Y también un poco que lo que queremos a través de este programa es brindarle, y estamos trabajando en un manual para brindarle a estos jóvenes algunas estrategias, algunas herramientas de activismo, de exigibilidad, de toma de palabra en espacios públicos, de acercamiento con esos espacios de decisión, sobre siempre protegiendo la vida, ¿no? Porque hay ahorita respecto a la polarización política que vivimos, lamentablemente el temor está presente, lamentablemente las acciones que ocurren desde el poder, donde vemos que un niño puede ser detenido, juzgado en la justicia militar, que puede ser sometido a torturas, definitivamente hay miedo porque los mensajes son claros, el mensaje es, esto lo hago porque puedo y además se lo puedo hacer, se lo hago a él y te lo puedo hacer a ti y se lo puedo hacer a quien sea. Pero también tenemos otras herramientas y debemos tratar de explorar en esas herramientas, ¿no? Creo que un poco retomar esos espacios, digamos, de diálogo, de negociación, de resolución alternativa, ¿no? De resolución no violenta de conflictos, herramientas de exigibilidad, de activismo, tener eso, ese un poco esa capacidad de ir ganando espacios, pero ganando espacios rompiendo con el fenómeno de la polarización que además está incluido, que lo viven los niños, niñas y adolescentes desde muy tempranas edades. Yo conozco, porque tengo la oportunidad actualmente de pertenecer a la primera corte de la Red de Jóvenes Agentes de Cambio de Ashoka en Venezuela, y conozco de los jóvenes con compañeros que tengo en la red, un movimiento, la Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media, que ya ha comenzado a establecer mecanismos organizativos, formas organizativas con jóvenes y adolescentes de educación
media de los colegios venezolanos, y creo que este tipo de iniciativas es importante también ponerle el ojo, ponerle, escucharlos, acercarnos, ver de qué forma podemos nosotros desde nuestras experiencias acompañar ese tipo de movidas, de movimientos que están ocurriendo entre los niños y que probablemente podemos nutrir a partir de nuestras experiencias, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías de la información, de las redes sociales, de estas plataformas que además nos permiten conectar. Una de las ventajas que yo veo en el medio de la pandemia, y que además Oscar lo acaba de decir, nosotros decíamos, bueno, a veces la distancia nos impedía juntar a un grupo de gente, nos impedía conectar, pero quizás la pandemia también nos ha puesto en la necesidad de hacer uso de estos nuevos espacios digitales para conectar con otros, para encontrarnos con aquel que tiene esos mismos ideales que yo, que a lo mejor comparte, además es más lo que nos es común que lo que nos separa, que lo que nos divide, y a partir de allí encontrar esos espacios de activismo, de visibilización, de no solo desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de vista de la política, de la forma como vimos, cómo vivimos, cómo habitamos el país, y un poco también creo que es momento de comenzar a avanzar con las poblaciones más jóvenes en esos espacios de formación, de aprendizaje sobre la forma como los niños, niñas y adolescentes pueden no solo habitar la política, sino además ocupar la política, porque la política no puede ser ajena a ninguno de los grupos etarios en la sociedad. La política no es todo, pero está en todo, y creo que es momento de comenzar también a avanzar, a innovar en cuanto a cómo hacemos, cómo apoyamos para que estos niños, niñas y adolescentes de estas generaciones, que además están curtidas por años de polarización, de división, de violencia, cómo comenzamos a nutrir a estos jóvenes y a brindarle herramientas para habitar, pero para ocupar la política, para también aprender a relacionarse con el poder y hacerlo de las formas, digamos, más pacíficas, pero también más inteligentes, que nos permitan avanzar en esa construcción de ese país que está allí, que está al alcance de la mano. Y creo que este es un momento que es un semillero perfecto para comenzar a generar iniciativas en ese sentido. Amén, amén, así será. Bueno, Harry, tienes el cierre, un par de minuticos para cerrar. Si es que no se ha desconectado. Ay, sí está aquí, pero no logro habilitar el micrófono. Listo, ¿me escuchan? Ajá, sí, ahora sí. Ah, estaba esperando ahí la activación. Bueno, tiene la clausura. No, bueno. Imagínate, después de Franceli, eso es tremendo, tremendo desafío. ¿Cómo me pones en ese aprieto? Bueno, yo lo que diría, Fernando, se me ocurren como dos cosas conectado con lo que ya Francisco y Franceli están diciendo. Yo creo que mi invitación es a que tomen el testigo, ¿no? Yo creo que ya de alguna manera lo están haciendo, pero yo creo que tomar el testigo implica ponerse al frente, tener el liderazgo de proponer cosas, de hacer cosas. Fíjate lo que decía Francisco, ¿no? Nosotros para poder organizar una protesta, para poder ser tendencia en los medios, ¿no? Teníamos que hacer una protesta pública en la calle. Hoy eso es posible si organizas alguna actividad, por ejemplo, en las plataformas de redes sociales, y puedes llegar a mucha más gente incluso. Y el impacto puede ser mayor que lo que nosotros podíamos tener en la Plaza Bolívar o en la Plaza Morelos, donde está la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, realmente creo que tomar el testigo significa asumir la decisión de tomar iniciativa y de proponer cosas, y tener la creatividad, el entusiasmo y la convicción de que de que la voz nuestra tiene valor, y que seguramente alguien va a darle valor en algún espacio importante del país, y va a permitir que eso genere un impacto positivo, ¿no? Y la otra idea que yo creo que quisiera como comentar, sobre todo por la presentación de José Manuel, ¿no? Que efectivamente, la relación con los estados es clave, porque bueno, es donde está los organismos decisorios, los que toman las decisiones. Pero yo creo que este tema de la participación, como lo decía al principio, también implica una transformación cultural. Hay demasiadas creencias negativas, limitantes, en relación a lo que significa que un niño o un adolescente participe. Entonces, no vamos a lograr esa transformación solamente con que cambiemos la ley
o que con los estados tengan mayor conciencia, porque aún cuando eso ocurre, sigue ocurriendo, valga la redundancia, que, bueno, muchas familias, muchas personas tienen la creencia de que la participación es un acto de manipulación, de que los niños no deberían estar, además, participando en política, que los niños deberían estar en la escuela. Todo eso que está en el imaginario colectivo, que está en el sistema de creencias nuestras, bueno, necesita ser de alguna manera también atendido por algunas iniciativas que nosotros podamos tomar. Y ahí yo digo que un gran aliado, un sector que muchas veces, bueno, como que no lo miramos porque miramos fundamentalmente al Estado, es el sector empresarial. Yo creo que hay en Venezuela, las empresas que están hoy en Venezuela son empresas que creen en este país, que permanecen en el país porque tienen una profunda conexión con él, porque tienen un compromiso con este país. Y yo estoy seguro que si nosotros podemos invocar el compromiso de empresarios venezolanos, nosotros pudiéramos tener iniciativas que generen ese impacto sobre la transformación cultural que necesitamos para que los niños puedan tener, y los adolescentes puedan tener una participación que sea bien vista, que sea, que tengan buenos espacios y que sea recibida, y que genere además un impacto en el país. Al final de lo que se trata es de cómo generamos un buen impacto en el país, y yo creo que no solamente el Estado es un actor clave, yo creo que también las empresas y en general los movimientos sociales pueden ser unos grandes aliados para ustedes como adolescentes, como niños, para tener iniciativa y para tomar el testigo de proponer cosas y de hacer actos de accesibilidad, como decía Francelia. Entonces eso, y bueno, ¿por qué no? Vamos a organizar un congreso. A lo mejor ya no lo podemos hacer en el hemiciclo porque no tenemos la posibilidad de entrar allí. Pero ¿quién nos impide hacer un congreso infantil y juvenil y retomar esa experiencia y que esa experiencia salga en las redes sociales y genere un gran impacto y que las voces de los niños de esta generación hoy sean escuchadas por Venezuela y el mundo? Nada nos los impide. Lo que tenemos es, creo yo, que tomar el testigo, tomar la decisión, tomar la iniciativa y hacer lo posible para que nuestras voces sean escuchadas. Entonces, bueno, nada, y cuenten conmigo, pues, todo mi bueno, apoyo para lo que salga. Seguro, seguro que sí. Bueno, comenzamos hablando del ratón Pérez y terminamos hablando de leyes, LOGNAS, Congreso y todo eso es la vida de los niños, ¿verdad? Poder participar en la casa, expresar su voz en la escuela, en las cosas triviales, en lo que les gusta, en su imaginación, en sus juegos, pero también en lo que les afecta y que no los limite, ¿no? A pensar que nada más los niños, como decía Francisco antes, se deben ocupar de cosas de niños, o que, como decía Harry, los niños para la escuela, porque no tienen por qué estar hablando de otras cosas. Entonces, bueno, mucho trabajo por delante, y nosotros también entregaremos el testigo, porque pues, como decían, la participación no se mendiga, ¿verdad? Se conquista, y entonces, pues, vendrán generaciones, y como decían los compañeros de la Regna, pues están llamadas estas generaciones que han crecido con tantas restricciones y limitaciones, pues también han ido abriendo espacios y rompiendo mentalidades que para nosotros serían impensables, ¿no? Por ahí nos decían que no nos quedemos en la añoranza. Sin embargo, yo creo que la añoranza es importante cuando te permite retomar, recordar algo que creo, Vanessa, es importante, que es que cuando tú te reúnes no es para reflexionar solamente, es reflexionar porque hay algo que quieres lograr, bien sea una ley, bien sea un documento, una campaña, porque el hecho de ver es el resultado de ese trabajo, eso permite estimular y sentirte que no solamente pensaste sobre el tema, sino actuaste sobre el tema. Entonces creo que el gran desafío es pensar en qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer para que la reflexión tenga entonces un impulso para accionar de manera creativa, como lo dice Harry, ¿por qué no hacer un congreso virtual, por ejemplo, y organizado de manera virtual, como hicimos con esta plataforma? Creo que nos toca no solamente reflexionar para pensar, sino también pensar para actuar. Y muchas gracias, José Manuel, por haber tomado parte de su tiempo, de sus vacaciones, y que está en su graduación de bachiller.
y le pusimos ahí este trabajo que él aceptó con gusto, de ese documento que es tan denso y con palabras tan técnicas y que logró pues socializar y compartirnos y haber dado pie a esta actividad de hoy en toda esta tarde, que creo para nosotros ha sido súper provechosa. Esperamos que para todos, los comentarios que hemos leído así lo indican. Y bueno, muchas gracias y a seguir participando, ¿ok? Un abrazo y gracias por la paciencia. Habíamos previsto no más de una hora, hora y cuarto máximo, y ya pasamos las dos horas, ¿ok? Bueno, no, un abrazo grande. Un gusto y gracias a ustedes también por la... Chao, chao. Ay, un honor chao. Partir con cuídense. Todos. Chao. Un abrazo, Oscar, Fernando. Ya bueno, tenemos a Francelia que nos defiende como adultos mayores, ¿no? ¡Eso! Francelia, ya tenemos. Va a tener... ya en la casa hogar ya tenemos. Defensora. Así es. Bueno. Chao. Un abrazo. Chao, abrazo.